Hola a todos, en este vídeo veremos la estructura básica de una red empresarial, o al menos cómo debería de ser, ya que puedo asegurar que he visto de todo en pentesting internos. Además, veremos qué son y para qué sirven los firewalls y los switches. Por último, veremos el concepto de VLAN y cómo se usa para ampliar las posibilidades de estos dispositivos que están limitados físicamente por los puertos Ethernet de los que disponen. Visto el menú de hoy, comenzamos. Lo primero que tenemos es un firewall, que es el dispositivo que está conectado a internet. Digamos que es un router vitaminado. Si vuestra red local no tiene firewall, podéis ver entonces el vídeo de estructura de una red doméstica, que os dejo la etiqueta superior y en la descripción del vídeo. Los firewall disponen de un número de puertos Ethernet que son configurables. Por ejemplo, en cada puerto Ethernet se puede configurar una red distinta con un direccionamiento IP distinto, a diferencia de un router normal donde todos los puertos Ethernet se conectan a la misma red. Esto nos permite dividir nuestra red en subredes para controlar los accesos entre ellas. La organización básica de una red empresarial se puede dividir en cuatro grandes grupos o subredes. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! En primer lugar, la red de MZ, o red desmilitarizada. En esta red se encuentran los servidores o servicios que tienen que ser accesibles desde internet, como páginas web corporativas, servidores VPN o cualquier otro tipo de servicio. Por otro lado, tenemos la red de servidores internos, donde se encuentran los servicios internos para los empleados de la compañía, como el directorio activo, que casi en su totalidad son dominios Windows, aplicaciones web internas, servidores de bases de datos, etc. Luego tendríamos la red de usuarios, en la que se encuentran los equipos de los empleados, impresoras, etc. Y por último, y que no en todas las empresas es necesario, la red industrial o conocida como red OT, donde se pueden encontrar dispositivos como cámaras de seguridad, maquinaria, control de acceso físico, etc. Estos serían los cuatro grandes grupos en los que se suele dividir una red empresarial. Por supuesto, todas estas subredes se pueden dividir en redes más pequeñas para tener una mejor organización y control de las redes. Perfectamente claro y entendido. ¿Y qué sentido tiene dividir la red en subredes si podríamos conectar toda la misma red y listo? Buena pregunta. Pues desde el punto de vista de la seguridad es conveniente separar los dispositivos de una red en subredes, ya que si un equipo de la red de la empresa se ve comprometido por un atacante, este tendría acceso directo al resto de dispositivos, aumentando de manera considerable el posible impacto del ataque. Al dividir en subredes, en el firewall podemos crear reglas de acceso entre las distintas subredes. Lo normal es bloquear por defecto los accesos entre redes y solo permitir el acceso a direcciones IP y puertos concretos. Por ejemplo, desde la red de usuarios se podría permitir el acceso a internet, ya que los usuarios necesitan internet para trabajar. Acceso a la dirección IP del servidor de dominio y a la aplicación web interna solo al puerto 443 y no permitir el acceso al resto de servidores, ya que estos no son necesarios para los usuarios. Luego, suponiendo que la dirección IP pública de la interfaz externa del firewall es la 20.159.48.253 y tenemos un servidor web que necesitamos que esté accesible desde internet, en el firewall podemos configurar una regla para que todas las peticiones que lleguen a la dirección IP pública al puerto 443 las redirija al servidor web interno de la DMZ. Interesante. Otra regla interesante sería la del servidor VPN para que los empleados que trabajan de manera remota tengan acceso a los mismos recursos que los que se conectan desde las oficinas. El teletrabajador se conectaría al puerto UDP500 de la dirección IP pública de la empresa. El firewall le redirige al servidor VPN y desde el servidor VPN se permite el acceso a la dirección IP del servidor de dominio y a la aplicación web interna solo al puerto 443, como a los empleados que están conectados a la red de usuarios. De esta forma, tanto los trabajadores que están en la oficina como los que están trabajando en remoto tienen acceso a los mismos servicios. Así que no hay excusa para que tu jefe no te dé algún día de teletrabajo a la semana. Existen infinitas reglas que se pueden crear, pero para no liar más el dibujo, las podemos resumir en una frase. Por defecto, bloquear todo el tráfico entre las subredes y solo permitir el acceso tanto a las direcciones IP como a los puertos que sean necesarios. Tomo nota. Cuanto más restrictivas sean estas reglas, menos peligro habrá de que se expanda un ataque por toda la red. ¿Todo claro hasta aquí? ¡Sí, señor! Los más avispados se habrán dado cuenta de que en este ejemplo nuestro firewall tiene solo cuatro puertos Ethernet y a cada puerto hay conectados varios equipos. ¿Cómo es esto posible? ¡Otro dilema! Pues porque entre los equipos de las subredes y el firewall hay otro dispositivo que no he puesto para no liar más el esquema. Pero en medio se encontrarían uno o varios switches dependiendo de la arquitectura de la red. Un switch es un cacharro como este que vemos en la imagen. La definición básica es que es un multiplicador de salidas Ethernet. Suele tener un puerto solo para configuración para que no sea accesible la interfaz de administración desde otras redes. Es posible encadenar varios switches si se necesitan más puertos. Y lo interesante de este cacharro es que cada puerto es configurable y lo podemos personalizar con multitud de opciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos un firewall con cuatro puertos Ethernet. En cada puerto Ethernet configuramos una subred distinta. Luego conectamos con cuatro cables cada puerto del firewall a un puerto del switch. En la configuración del switch podemos poner que junte el puerto 0 del switch con los puertos 8, 9 y 10.
De esta forma, todo lo que entre por los puertos 8, 9 y 10 irá al puerto 0 del switch, que a su vez irá conectado al puerto 0 del firewall, en el cual está configurada la red 10.0.0.24. Así que todos los equipos conectados a los puertos Ethernet 8, 9 y 10 estarán conectados a la red 10.0.0.24. De la misma forma, podemos hacer lo mismo con los puertos 1, 11 y 12 del switch para la red 10.1.1.0.24. Lo mismo para los puertos 2 y 13 del switch para la red 10.2.2.0.24. Y para los puertos 3, 7 y 11 del switch para la red 10.3.3.0.24. Para todos los equipos de las subredes, el switch es transparente. Es decir, a efectos prácticos es como si estuviéramos conectados directamente al firewall. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! De nuevo, los más avispados pensarán, entonces si mi firewall solo tiene 4 puertos Ethernet, solo puedo tener 4 subredes distintas. Si quiero más subredes, necesito un firewall con más puertos Ethernet. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Pues la respuesta es no. Para esto se inventaron las... VLANs, o VLANs, que dicen los guays. Una VLAN, como sus siglas indican, es una LAN virtual. ¿Y qué quiere decir esto? Pues si una conexión LAN, digamos, que es una conexión física mediante un cable Ethernet, una VLAN es una conexión virtual que se crea dentro de esa conexión física. Por ejemplo, podemos tener configurada en el firewall la conexión LAN, donde tenemos asignada la red 10.0.0.24, y luego tres VLAN distintas, donde tenemos asignadas las redes 10.1.1.0.24, 10.2.2.0.24 y la 10.3.3.0.24, respectivamente. Todo este tráfico irá por el mismo cable desde el firewall al switch. Para poder diferenciar entre el tráfico de una VLAN y otra, se le asigna una etiqueta numérica. Es decir, todo el tráfico correspondiente a la VLAN 1 se le asigna una etiqueta con el número 1. Al tráfico de la VLAN 2, la etiqueta número 2 y así sucesivamente. El número de las etiquetas puede ser personalizadas y no tienen por qué ser consecutivas. Si volvemos a nuestro ejemplo anterior y utilizamos VLANs en vez de conexiones directas, nuestra red quedaría de la siguiente forma. Tendríamos en el puerto 0 del firewall configurada la LAN y las 3 VLANs que hemos visto antes. El puerto 0 del firewall estará conectado al puerto 0 del switch mediante un cable Ethernet. El puerto 0 del switch recibirá tráfico sin etiquetar, que lo enviará a los puertos 8, 9 y 10 del switch. El tráfico que reciba con la etiqueta 1 lo enviará a los puertos 11 y 12. El tráfico que reciba con la etiqueta 2 lo enviará al puerto 13. Y por último, el tráfico que reciba con la etiqueta 3 lo enviará a los puertos 7 y 15. Como antes, esto para los equipos y dispositivos de la red es transparente, y es como si estuvieran conectados directamente al firewall. La diferencia es que ahora el switch hace de agente de tráfico. Buenas tardes. Los papeles del coche. Redirigiendo las conexiones al puerto correspondiente según la etiqueta. De esta forma, solventamos la limitación de puertos físicos del firewall y las posibilidades son infinitas. A la hora de configurar reglas en el firewall, será igual tanto si las conexiones es por LAN o por VLAN. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si tenéis alguna duda de lo explicado en este vídeo, podéis dejar vuestra pregunta en el apartado de comentarios e intentaré responder las preguntas ya sea contestando a vuestro comentario directamente o incluyendo la respuesta en próximos vídeos. ¡Nos vemos!